Kareli Ruiz hereda toda la fortuna de Andrés García. Le dejó todo. Luego de confirmarse el día de hoy la triste partida del actor Andrés García a los 81 años a causa de una cirrosis que venía padeciendo desde hace años, la polémica ha comenzado a girar ya que Andrés no heredó su fortuna a ninguno de sus tres hijos, tampoco a su última esposa Margarita Portillo, y menos a Roberto Palazuelos, quien se había rumorado él sería el heredero de todos los bienes de Andrés. Y es que de forma impactante la última voluntad del actor fue que el 100% de su riqueza se le heredara a una mujer que lo hizo feliz los últimos días de su vida, que lo acompañó incondicionalmente y sin esperar nada a cambio, y que lo hizo feliz en meses lo que nadie lo había hecho sentir en años, confirmándose que la mujer a quien Andrés heredó todos sus bienes se trata de la influencer Kareli Ruiz, quien ahora se sabe acompañó a Andrés en sus últimos días sin que nadie lo supiera, y donde mantuvieron una bonita amistad y se especula un torrido romance, en el más oculto de los secretos, precisamente porque no querían que se malinterpretara y la gente y los medios fueran a pensar que Kareli estaba a su lado solo por dinero. Y es que el propio Andrés García había causado preocupación en sus seguidores al revelar en su canal de YouTube que estaba seguro que la muerte pronto le llegaría, debido a los severos problemas de salud que padecía, e incluso él comentó que ya esperaba partir al cielo porque no quería seguir viviendo así, y preparó a sus seguidores para que la confirmación de su muerte se diera en estos días. Fue por eso que dejó establecido quién sería su único heredero, sorprendiendo porque no le dejó nada ni a sus hijos ni a su última esposa. Incluso en sus últimos días, Andrés dejó en claro que tenía muy mala relación con sus hijos, que no lo visitaban y le guardaban rencor. Lo curioso es que el mismo Andrés fue despidiéndose y anunciando su última voluntad en su canal de YouTube, por lo que su decisión final no se puede malinterpretar, ya que él mismo anunció su muerte y señaló lo que quería que pasara cuando partiera. Con sus hijos ya no tenía ninguna relación, y su última esposa, Margarita Portillo, era más una amiga y cuidadora que una pareja sentimental. Pocos lo saben, pero la vez que Kareli Ruiz apareció en un video en el canal de Andrés García no fue la única vez que se vieron. De hecho, Kareli fue quien se hacía cargo de Andrés los últimos días sin pedirle nada a cambio. Lo sorprendente fue que Kareli le pidió a Andrés que no hiciera público que ella ya vivía en su casa y lo cuidaba, ya que no quería que pensaran que se estaba haciendo publicidad con su nombre o que quería cuidarlo para parecer buena persona. Esto impactó a Andrés porque durante años conoció gente que se quería aprovechar de su fama y utilizarlo para salir en los medios. Con Kareli fue todo lo contrario, ella misma pidió que su amistad fuera en secreto y no solo amistad. Kareli se convirtió en su fortaleza y compañía los últimos meses, pero nadie lo sabía por decisión de la propia Ruiz, y así Andrés se dio cuenta que su cariño era real y no lo estaba utilizando, y por eso decidió dejarle el 100% de su herencia, que incluyen cuentas bancarias y bienes inmuebles, valuados en casi 50 millones de dólares. Dinero que será para Kareli y donde en el testamento se especifica que se lo dejó a ella por ser la última persona que lo quiso de forma incondicional y no para sacarle un beneficio, comentó un testigo. Por ahora se reveló que los tres hijos de Andrés García, así como Roberto Palazuelos, impugnarán el testamento. Sin embargo, Andrés dejó una serie de videos donde revela estar totalmente consciente de sus facultades mentales y donde precisamente por esta razón le dejaría todo su dinero a la única persona que lo amó en sus últimos momentos, la influencer Kareli Ruiz, por lo que no podrán apelar la decisión y todo el dinero será para ella.